Yeah. <laughs>

entonces bueno yo sé que algunos de vosotros venís de lejos yo sé que además es una situación especial que está dando mucho que que comentar que decir hay un cierto pues nerviosismo entonces vamos a empezar antes que nada buenas noches y vamos a para que vamos a a relajarnos, entonces vamos a tratar de hacer un minuto de meditación. Página 76, recitamos el Sutra del Corazón. Así oí una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagrija, acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse su hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso Shariputra en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYARTA OM GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE BODHISOHA Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha indicado, e incluso los tatagatas se alegran. después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Plasna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apasione. La asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Haga Samara sashadara Samara Yapé. Om gate gate, para gate, para sangate bodhisoja, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos que se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. <coughs> Ta-da! Yeah. chanaam rā chanchu pārthu dhāni khyā sūcī, dhāki chūnyekī pē sōnām kī, rōlā pēchē sāngi rūpā sāsūcī. Manjī nāṅgā tādāňyāmbē, sīmjī tāmjātundu dhāna mēgā yāndā kūtāgā sāngi kūmā rūmī, jīnā khyā tōpā chākā. Yāntī kī chēdhū, yāntāmbē chūyā sēñyāmbē, kūnū kūnchū rūmī gāyā Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una mente que busca con esto al crear las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a la iluminación. Mm -hmm.

Entonces les voy a explicar esto hay que entenderlo dentro del contexto tibetano antes tiempo atrás cuando no había tanta tecnología ni había tantas cosas como existen ahora antes en el Tíbet lo que te marcaba que la que ya era hora de levantarte era el gallo. Entonces era el canto del gallo. Una vez que cantaba el gallo ya era hora de levantarse. Incluso, unos incluso quedaban, yo me levanto en el primer canto del gallo. Y otros decían, no, yo a, a, al segundo canto del gallo. Es decir, es, la, es la, como lo que marcaba a qué horas te levantabas. O a veces quedaban, bueno, nos levantamos al segundo canto del gallo. Ya al tercer canto, pues ya es cuando el sol está ya a plena luz y ya, no, ya uno tiene que ya estar levantado a esa hora. ¿Sí? Entonces, lo que marcaba la, la hora de levantarse era el canto del gallo. Pero, ¿qué pasa cuando no se tiene la fortuna de tener un gallo que te levante? Pues entonces tendrían que esperar hasta que el burro empezara a rebusnar hasta que el burro rebusnar entonces este es el caso no hay gallo ahora le toca al burro rebusnar entonces así es una analogía entonces eso dice como no hay gallo que nos cante pues ahora tenemos que escuchar al burro

En general, a nivel más mundano, el hecho de, de que pues Rinpoche no pudiera venir es porque faltaron pues no estaban las causas y condiciones para que pudiera venir y estar aquí con nosotros. Pero si lo ponemos ya con palabras más de el Dharma, más de las enseñanzas. Eh, si Rimboche no vino aquí a darnos enseñanza es porque nos faltaron méritos. No tuvimos los suficientes méritos que nos llevaran a que ahora estuviera aquí Rimboche. Entonces, de hecho, porque dice el centro hizo muchísimos preparativos, todo ya estaba listo, pero el hecho de que no viniera no fue por falta de preparativos, ni mucho menos, sino por nuestra falta de méritos. Mm -hmm. Yine, chik chay nang, tangchi towa, gachisheg dosi, basalo nang phay tuwaya chigi, chik sanyi towa chalyay nang yin suris. Oda, tintay, tangzu tolo, yawu yong yaa taa. Yine, mawaan pala, ya, lan juwa balingasay la phay yaa. Chik tintay tolo, mawaan Entonces, pues mañana se van, van, están haciendo todos los preparativos para, para que ojalá, ya que no va a venir en Valencia, pues para que por lo menos pueda ir a Barcelona. Y entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recitar las alabanzas a Tara. Por un lado, pues para que ojalá en Barcelona sí pueda asistir, pero también por otro lado para que ojalá en el futuro pueda venir a Valencia. Entonces, pues eh, casi la mayoría de los que están aquí ya son antiguos estudiantes budistas, entonces ya conocen esta oración. A lo mejor hay unos nuevos y pues nada más eso que tratemos de hacer las alabanzas a Tara lo más concentrados que podamos con mucha conciencia, pues eso, creando los méritos suficientes para que en el futuro ¿Mm? podamos tenerlo. Y pues para aquellos que pues, son nuevos y no conocen esta oración de las alabanzas a Tara y que a lo mejor les puede costar trabajo seguirla, no pasa nada, pueden cada uno hacer su oración individual. Lo importante es que con su oración, con su pensamiento, tratemos de crear méritos. Méritos, es importante que nosotros cre vayamos creando y acumulando méritos, pa méritos porque precisamente por no tener suficientes méritos, no pudimos ver a Rinpoche el día de hoy. Pero ojalá con nuestra actividad en la cual estamos acumulando méritos, pues acumulemos los suficientes méritos rápidamente para que pronto podamos ver a Rinpoche. Mm -hmm. Y no se olviden que, bueno, muchos de vosotros conocen Tara y conocen el mantra de Tara. Y no se olviden que Tara, el mantra de Tara, es parte del Tantra. Y por eso vería a Pedro. Es parte del Tantra. Entonces, como es parte del Tantra, hay que tener... Muy, hay que prestar mucha atención a la motivación con la cual estamos haciendo esta recitación. Es decir, no olvidar que la recitación que hacemos es pensando pues, en todos los demás seres, en todos aquellos también pues, que están pasando por dificultades, que están pasando por carencias, para que todas estas dificultades, problemas, carencias desaparezcan, se solucionen. Por eso está, hay que tener prestar atención a la motivación con la cual recitamos estas alabanzas. Mm -hmm. Es decir, no solo estar pensando en nosotros mismos. De hecho, hay que evitar no pensar en uno, sino incluir a los demás. Página 191. Abajo. Famaro malacha selo, chase droma nyuma pamo, cheni ke selo nanda maji te sumbo saki se, ke sa jeva le nishu ma, chase toke dawa kuntu, kawajani se pesem, kamadropa songkanang ki radu chebeu rabama chase senye senike ki pemesha ken nambe ma shiba sok jawshiwa sobartanse soyuni chase de hisen pesun tu tahe nambe ywacho mama lupa ro chimpato pe llevo cheki sin tu tema chase tu tara hongi ke todan chok nangaga ma Inte d'un po' sanguinente Lupa me pa' cupa niuma Chase ya si me la zampa Ludana so guar u choma C'un porro tri sanata No di sokirdu de toma Chase tra su tada paro Parotruk il ratu ma Yike yunko sanguinente Me pa' trupa sin tu barma Chase turi yin pa' tempo

Bawetewe una nema yine kunne koreko we, we, ko ko we dai pugin nabajo cha se saingo la saki jiginuke sake dum trojo jense yike funki rimpadopananikem cha se de magemashima nya del deso yunima soa o dadademp dinbace bojovani चैसे कुने को लगा पुरी मा जी के शुभ नानी को पे रिंपा हुमानी माँ चासे गाफी साम पे हूनी नवानी राम अंदा रावाजी जय जय देवानी चासे लाई सुनी राम ना पे नाम taranio ñío que ducamalu malu pari selma Chase la yi sona kielpo la mia Kune ko yin sola mirane en selma Chase ñi ma dawa yenpe cheñi pula ora selma por ñío tutala chase de hisne ko pe shiwe tu da da de do da ro la no ye so na jo ba ta re sa bu to pa di chase wa ni shu sa ji ke ro wa di ni nu da ji zu do ma do yu ne do pa

charla o la enseñanza es acerca de lo que se llaman los cuatro sellos. Y entonces, antes que nada, pues va a dar una introducción en el cual pues también es importante introducir a aquellas personas que tal vez sean nuevas en este tema. Mm -hmm. Y que ya la acabo y ahora, es en el canal, la tijera de los sellos, en el canal de los sellos. Como sabe que a vosotros les gusta mucho tomar notas y escribir, entonces antes que nada voy a hablar de cuáles son estos cuatro sellos y después ya lo vamos desarrollando más. ¿Qué es eso? 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 Lo que describe a una persona budista son dos aspectos. Por un lado, la visión que sostiene y por otro lado, la conducta que lleva a cabo. En cuanto a, lo que, en cuanto a la conducta que sigue, es el observar, su conducta va de acuerdo a estar al pendiente de lo que es la ley de causa y efecto, observando la ley de causa y efecto. ¿Qué 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 Lo que le determina en cuanto a la conducta es el haber tomado refugio. ¿Qué <muchas> Pero lo que vamos a hablar del día de hoy es de acuerdo a lo que distingue un budista en relación a la visión que sostiene. Uh -huh. <muchas> 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 Hay diferentes tipos de visiones. Dentro de la propia India hay una gran variedad de visiones. Visiones, en las cual, visiones filosóficas en las cuales unos dicen pues que todos los fenómenos compuestos son permanentes, otros dicen estos fenómenos compuestos son impermanentes, o también cuando se habla de la persona, algunos hablan de ella como algo permanente, otros como algo impermanente, etcétera. Hay una gran variedad de visiones. Entonces, de esa variedad de visiones lo que significa los cuatro sellos es haber de esas diferentes visiones, haber cogido aquello que lo describe más, haber seleccionado una visión y lo que, los sellos son lo que te va a distinguir, lo que te va a adornar, lo que te va a marcar como un seguidor del budismo, cuando tú aceptas aquellas visiones que se han extraído del conjunto de visiones que existe. Así que es la visión que sostiene el budismo, la visión que sostiene el practicante budista. Es una visión que parte de las diferentes visiones que existen se escogen aquellas que son sostenidas por, por el budismo. Por lo tanto, es, son visiones en las cuales...

<g planean animals> Bla, <management> <psic France> <S3CHUCK> entonces hay una palabra que los cuatro sellos en tibetano es un título un poco más extenso dentro de ese título más largo que es los cuatro sellos en tibetano hay una palabra que es ta ta y esa ta ta bueno ya está. Es que llevo una K que no suena mucho. Entonces, esa palabra lo que significa es algo que te marca, algo que incluso también se utiliza para decir como una, una joya que te pones, una joya que te, te adorna, algo que te, te marca. Y entonces que se la pregunta aprovechando que aquí ya hay muchos budistas muy antiguos y yo no estoy para dar enseñanza, sino una es una pequeña charla la que estamos teniendo aprovecho para preguntarle estos cuatro sellos esto a quién lo estamos a quién se lo estamos marcando a quién los marcamos a quién se lo estamos, eh, ¿a quién se lo estamos colgando como si fueran unas joyas a quién, ¿a quién están marcando

No, no va en esa dirección, sino que cuando, por ejemplo, una persona, cuando se pone una joya, un ornamento, se lo pone la persona. Ahora, estamos hablando que estos cuatro sellos son como un ornamento que lleva a alguien, como algo que, el, que alguien lo lleva, que alguien lo marca. ¿A quién? ¿A quién es el que es, se está adornando con ellos? ¿A quién ¿A se lo mm. Mm. Ah. Sunson, samchu? Sunson, se marca? Namba. ¿Qué es lo que ha dicho son Samch. Namba. Dindresun son mm. Geshelas Vale. Sí, marca a un budista Pero exactamente a cuál En dónde se está imputando Necesitamos a alguien al cual se lo estamos poniendo Porque si estamos diciendo que es Poner algo, marcar algo Adornar algo Pues claro, necesitamos ese algo Que se está adornando, se está marcando con eso ¿Qué es mm. ese algo? ¿A quién? Ta, me asamzi, ¿verdad? Ta, chiranzo shida la gimen de ta kashe de la gya mar, shin de shin gya res. Ina la, me asamla. Se no tavo yo res, de ya tam je me mm -hmm. uh, uh -huh. uh -huh. de va shiva uh -huh. sa de su su sem de khuran sa de ta sa de ta shon sma Necesitamos algo que estamos marcando. Y sí es verdad que estamos. Es lo que marca a un budista y por eso también se traduce como el sello. Es lo que eh, sella a alguien o marca a alguien como si fuera un budista, un practicante budista. Pero. La pregunta es, y esta es mi opinión, por supuesto, que estoy compartiendo con vosotros, es, ¿a qué es qué es lo que está marcando, exactamente qué parte es lo que está marcando. Si decimos que está marcando a la persona, ¿qué parte de la persona? Pues en mi opinión, como yo lo creo, es que está marcando la mente de la persona. Uh -huh. Es esa marca que le dice los fenómenos compuestos son impermanentes, aquello que marca, en la mente lo marca, en la mente también marca el que todos los fenómenos están vacíos de todos los fenómenos tienen ausencia de entidad que todo que el nirvana perdón no quería decir nirvana que existe paz más allá del de la miseria y me falta uno chicles ya y todos los fenómenos

es lo que marca un budista, pero ¿qué es lo que está en dónde lo está marcando? Pues en su propia mente, porque es el que va a sostener esa visión o aceptar esas visiones en las cuales está aceptando en lo más profundo de su mente acepta que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento, que todos los fenómenos

porque de hecho dice es mi opinión porque en realidad cuando nosotros nosotros nos decimos budistas o no es porque estamos sosteniendo esta visión porque te, tenemos estas creencias y esas creencias esa visión están proveniendo de nuestra propia mente cuando nosotros creemos pues en estos cuatro sellos estamos sosteniendo estas cuatro visiones

que dice... Bueno, <laughs> antes que nada, quiere asegurarse que nosotros tengamos claro cuáles son estos, por lo menos bien escrito, los cuatro sellos, por si en algún momento los mencioné muy rápido. ¿Los <laughs> tienen todos ya los cuatro? ¿Claros? No. <laughs> vale, entonces, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Uh, todos los fenómenos están... son ausencia de identidad, están vacíos de identidad. <coughs> y el número cuatro, el nirvana es paz. Uh -huh. sí. Y de hecho estos cuatro están así nombrados siguiendo un orden. Hay un orden determinado. Se dice que es según aquellos, aquellos practicantes, aquel yoga que realizan en el cual van siguiendo el orden en el cual van obteniendo los logros. 니가나 위가 응? 다 시태의 파별이 멋채는 거에서는 반대 주닥 남재자의 거승이라서는 대절 메달 해 두면서 두밀한 담에 숨스 또는 구름도 또 버림보인 수기 하레스 응? 이 en cuanto al orden que nos lleva a la comprensión dice Chandraki Chandrakite ai Palden Chandra um, Damakirte Dharmakite dice Dharmakite que es mucho más primero es más sencillo entender que los fenómenos compuestos son impermanentes que entender que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento por eso en primer lugar está el que los fenómenos compuestos son impermanentes mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Por lo tanto, es el orden en el cual también se van logrando en, en el continuo mental de una persona. Primero logra que, en, con la comprensión de que los fenómenos compuestos son impermanentes, después que todos los fenómenos contaminados son sufrimientos, y eso lo lleva a comprender que todos los fenómenos están vacíos de entidad.

a dejar de no actuar de acuerdo a las enseñanzas. El contemplar la impermanencia nos lleva a utilizar nuestro tiempo, darnos cuenta que no tenemos mucho y que por lo tanto es el momento ahora cuando tenemos que ponerlas en práctica. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y bueno, no hablando de, de vosotros, sino hablando de mí mismo. Cuando uno no tiene un control sobre su propia, su, su propia mente, como si uno mismo su propia mente fuera como un caballo salvaje, entonces necesita algo que le ayude a controlarlo, a dominarlo y a guiarlo en, eh, hacia la dirección que desea. Mm. Y ¿Qué? la impermanencia es aquello que nos ayuda a dominar ¿Qué? a ese caballo que llevamos, ese caballo salvaje. Tegi chölöpküyni, ini dunghi kongur wasda, <laughs> kiranzu maghaya, chölseni kongigii, odi dunghidi sami dunghirus. Ini dunghi vay ranxindi yaqlu, shen yundu, taati laya tayaji indi mundusandu, ini damevsi ngidi kan lay Y entonces una vez que ya se lleva a cabo la práctica, porque ya nos impulsa a empezar a practicar las enseñanzas, entonces es cuando se comienza también a contemplar el aspecto del sufrimiento. Y eso como antiguos estudiantes y practicantes también conocen muy bien que contemplar el sufrimiento, analizar el sufrimiento, es parte del adiestramiento que nos lleva luego a desarrollar esa visión en la cual se comprende cómo todos los fenómenos están vacíos de entidad. Uh -huh. y, y, y eso da lugar al cuarto punto, en el cual el nirvana es paz. Porque cuando ya logras ver que todos los fenómenos están vacíos de entidad, entonces ya estás logrando entrar a ese estado de nirvana en el cual, como se describe, es de paz. Uh -huh, uh -huh. Entonces es una introducción para que veamos primero cuáles son estos cuatro sellos, el orden. En el cual, y también el orden, por qué se da ese orden de esos cuatro sellos. Mm -hmm. Sin embargo, <coughs> cada uno de los cuatro sellos tiene mucho contenido a explicar, que incluso se podría hacer un, clu, un curso únicamente para hablar de cada uno de los sellos. Mm -hmm.

y es que dice que la hay personas aquí que como ya lo mencionó son ya antiguos estudiantes y todos estos temas ya los conocen pero también es verdad que puede que nos acompañan personas nuevas y también hay que introducirlas a que vean cómo la práctica de estas enseñanzas cuál es el proceso para llevarlas a cabo y cuál es el beneficio que Zambulinkasa kare nene, nene, de sosore que mendevate ene yahe chabana shichene yungu yores ha doya de ene nimeku ngu kamana shicheris ta ji sene so pisu sovate yiji ris ha y sabemos que en la época en la que vivimos hay dificultades generales pero incluso también a nivel personal Y aunque hay cosas que nosotros no deseamos que nos sucedan, que se nos presenten, estas cosas no deseadas vienen a nosotros una detrás de otra, como si fuera una lluvia en pleno, en pleno monzón, una detrás de otra de situaciones no deseadas. Y cuando hablamos de situaciones que deseamos, son muy escasas. Si acaso en un día, un, para dar una analogía, como un, un minuto de un día. A lo mejor ese minuto fue excelente, perfecto, pero solo un minuto. Y el hecho de que nos suceda así, de que nos encontramos con lo deseamos y pocas veces nos encontramos con lo que no deseamos y pocas veces nos encontramos con lo que sí deseamos es debido a las causas que nosotros mismos hemos creado. Entonces, es el, la, seguir los consejos de estas enseñanzas son beneficiosas tanto para aquellos que siguen el camino budista como para aquellos que no se consideran budistas. No hace falta ser budista para poder poner en práctica esos, estos consejos. Mm. Mm. <tose> <tose> y de hecho en este mundo en el que en el que estamos todas estas causas y condiciones que nosotros estamos creando no solo es un tema que sea exclusivo del budismo, por eso también decía, no es únicamente para los practicantes budistas poder seguir estos consejos, porque de hecho las demás religiones también hablan, también explican las consecuencias de nuestros actos. Tal vez en otras religiones, en otras creencias, no hay una explicación tan profunda, tan detallada como la que podemos encontrar en el budismo. Pero esa explicación profunda, detallada y minuciosa nos puede ayudar a aplicarlo en nuestra vida. Si, no, si esta explicación que nos da el budismo la estudiamos y la aplicamos en nuestra vida, sin duda alguna que nos va a traer mucho beneficio, incluso en esta misma vida. ¿Sí? 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 deveye gidişin çeşörtü ya tadövçüsünü nasıl vücut buluyoruz socukaya gibi ama ta nanzule mandoya kangade çahamığı beseniym güyoruz e döve deci nime qame sorçule manya deci de kangade çahasam beseniym güyoruz ta çahı sambutine us kazı çan nebetle sambutele düdü döndan keşiyiyoruz güdüdüsümden

Entonces, cuando nosotros hablamos de dar forma, significa lo siguiente. Está claro que nosotros no deseamos experimentar situaciones desagradables. Hay cosas que no lo deseamos vivir. ¿De dónde proviene? Pues todo lo que no deseamos son consecuencia de acciones incorrectas. Y todo aquello que sí deseamos, como es la felicidad, el bienestar, que hace un momento lo utilizó de la analogía, es como puede ser, a veces esa felicidad puede ser tan un momentito como puede ser un minuto, pero esa felicidad que experimentamos es consecuencia de acciones correctas. En resumen, si tú quieres ser feliz, Tienes que crear acciones bondadosas, acciones buenas, y esas acciones te traerán en el futuro felicidad y bienestar. Si tú no quieres sufrir, entonces tienes que evitar crear acciones negativas. Y es así como estamos observando la ley de causa y efecto. <laughs> yinay 메 sangbu che, yinay chi suisim chi yindayla roba khazay ragadus, mi zinday nal. Ti suisim dang sangbu che bantayabu di maris, da, chi ti shiwara shiris. Yinay chi sangbu dang suisim shirayamayna, yinay mi di sot shigol Y de hecho lo podemos ya ver con nuestros propios ojos. Cuando una persona es buena, es bondadosa, es paciente, ¿cuántos amigos tiene? En esta vida tiene muchas amistades por la forma en que se comporta, por la actitud que tiene, por esa paciencia que cultiva. Y no estamos hablando del resultado principal de cultivar la bondad o de cultivar la paciencia. El tener muchas amistades, el tener gente que te estima, es una de las consecuencias secundarias de cultivar estas actitudes. La, el resultado principal ya vendrá más adelante. Pero también podemos ver cuando una persona no cultiva la paciencia, no es bondadosa, está sola. Está, no tiene esa amistad, esa compañía, se encuentra solo. Y eso no es nada favorable. Y de nuevo, no es una consecuencia principal de no cultivar la bondad y la paciencia. Es un aspecto secundario, pero que sí que podemos verlo con nuestros ojos. Así que hay que pensar sobre ello, pensar qué tipo de comportamiento es el que me beneficia qué tipo de comportamiento es el que me perjudica. Porque no podemos olvidar que el propio Buda dijo, las palabras que os estoy diciendo, no las crean simplemente porque las estoy diciendo yo, porque las dice el Buda. Somos seres pensantes y por lo tanto hay que utilizar la inteligencia. Utilizando esa sabiduría, analicen estas palabras, si encuentran...

Y también hay que ver cómo, cómo nos estamos comportando. Como, eh, cuando hablamos del Dharma, hablamos de darle forma. Significa darle forma a nuestras acciones físicas, a nuestra palabra y a nuestros pensamientos. A veces podemos caer en un comportamiento en el cual por fuera parecemos muy amables, decimos palabras muy agradables, pero por dentro nuestra mente está en otra cosa, está dispersa y no está acompañando lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo ni con nuestra palabra. Cuando nuestra mente no está acompañándola, entonces estamos desperdiciando ese, esas acciones que hacemos porque no le estamos dando el sentido. Bueno, así que es muy importante que nuestra mente, no solo nuestra palabra y nuestro cuerpo sean acciones buenas, sino que nuestra mente también vaya generando esa actitud de bondad, esos pensamientos bondadosos. Y también veremos y analicemos cuáles son los beneficios, consecuencias de un buen comportamiento y las desventajas de un mal comportamiento, al igual que las ventajas y desventajas de una mente bondadosa o una mente no bondadosa.

Y que se la dice, yo solamente les paso la información, yo solamente cito lo que dicen estos grandes maestros, que cuando dice, en este caso Nagayuna, que hay que ser como una fruta madura tanto por fuera como por dentro, se refiere a nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento sea maduro, que vaya en dirección correcta, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, es decir, que vaya acompañado también de nuestra mente, que vaya acompañado también de nuestros pensamientos. Y es que en el momento en el cual nosotros, nos comportamos con bondad, con madurez externa y también interna, entonces en ese momento también estamos creando ese bienestar, esa felicidad y por supuesto que esa felicidad y bienestar también se está creando para para el futuro. Eso es lo que nos va a beneficiar tanto a corto como a largo plazo. Uh -huh. Uh -huh. esta, esta cita aparece en el texto de Nagayuna llamado Carta a un amigo. Está dándole un, unos consejos, Nagayuna le da unos consejos al rey. Y de manera más directa, lo que está diciendo Nagayuna es qué tipo de mujer debería escoger al rey. Entonces le dice, escoja una que sea tanto madura por dentro como también por fuera. Pero ya si lo tratamos de ver con ojos más de la práctica espiritual, lo que Nagayuna está diciendo es, un practicante espiritual, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser maduro por fuera, pero también con esa madurez interna. <coughs> Es decir, para que las enseñanzas que expone el budismo realmente sean de ayuda para nosotros, es necesario practicarlas trabajando también con nuestra propia mente, con ese aspecto interno de nosotros. También es verdad que el mero hecho de escuchar las enseñanzas, estudiar las enseñanzas, va dejando una huella en nosotros. Aunque no las practiquemos por escucharlas, por estudiarlas, dejamos una huella. Pero también si tenemos la oportunidad y la capacidad de aplicarlo, es como mayor beneficio conseguimos. Mm -hmm. <canta> <canta> 먼저 chobu nyingba tagi badi dhe me zhile dharas. Kaan tup tu jiga ya yuwa dhani laga xewe na. Tandang ānzu luy ndilat ten dengi ki sim dihi ting na yuwa dhani na. Oda tanda ma raji da, tanda tubi agi ma zhari dhi yor hablamos de hacer un cambio, una transformación en nosotros, pero también hay que tomar en cuenta que esa transformación no va a ser inmediato, no es como una tela blanca y teñirla de rojo, no es así de rápido el cambio, porque nos nosotros llevamos a unos amigos, nos acompañan unos amigos ya muy, muy viejos amigos, que son las emociones aflictivas. Y que no podemos deshacernos de estos viejos amigos de forma inmediata. Pero en la medida en la cual nosotros, poco a poco, en la medida en la cual nosotros podemos y trabajamos, sí que logramos ese cambio. El cambio es posible. El cambio en el cual no sea solo externo, sino que también lo vayamos incorporando en nuestra mente, que vaya metiéndose dentro de nuestra mente, que vaya adentrándose y entonces en la medida en la cual lo vamos metiendo dentro de nosotros y siguiendo esos, esos consejos, pues es en la medida en la cual no, nosotros estamos consiguiendo nuestro objetivo y algo que es... Mucho más es más especial, más espectacular, y es en la medida también la cual estamos cambiando y transformando nuestra mente. Mm -hmm。Mm -hmm. <tose> 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 Por lo tanto, la, contemplar la ley de causa y efecto en nuestras vidas es muy importante. Es lo que nos va a, a impulsar a dirigir adecuadamente nuestras acciones. Así que también es verdad que... Para poder tener esa confianza, esa creencia en la ley de causa y de efecto y dirigir nuestra vida observ por, observando esta ley de causa y de efecto, hace falta el estudio continuo. Y entre más lo estudiamos, más lo analizamos, más convencidos estamos y eso nos va a llevar a poner en práctica y observar nuestras acciones. Y por lo tanto, es como conseguimos los beneficios que buscamos. ¿Sí? 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 고랑 가는 맞은 로그인 예요. 예, 야 만드는은 어 고랑 그 도다시 부분도 쓰여요. 어. entonces ya va a adentrarse más en el tema para que no vayan a pensar que está distraído, sino que va ahora vamos a entrar más. 다 테네 케네 심부 슈지레스. 응? 두지야 덤제다바. 시아데. 다 산지 토마 디시 숭부 숭부 어

Y este es un tema muy importante, que de hecho el propio Buda, cuando hizo girar por primera vez la rueda del Dharma, lo primero que mencionó fue acerca de la verdad del sufrimiento. Y cuando habla de la verdad del sufrimiento, menciona los, los cua las cuatro características de la verdad del sufrimiento. La primera de ellas es la de impermanencia. Por lo tanto, lo primero que da lo primero que enseña es sobre la impermanencia. Y también fue lo último que enseñó. Antes de que el Buda dejara este mundo, lo último que enseñó fue acerca de la impermanencia. Así que es un tema importante. Mm. Cuando nosotros reflexionamos bien en la impermanencia o cuando nosotros estamos meditando en la impermanencia, ese tiempo que le dedicamos es muy favorable, es muy beneficioso. No estamos perdiendo el tiempo cuando meditamos o pensamos en la impermanencia. Mm -hmm. Os voy a contar una historia pequeñita. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. El nombre es de este Geshe Kadampa, no lo recuerdo exactamente, pero era un Geshe Kadampa que estaba meditando en la montaña. Oh, José, ¿tú? José, ¿tú? José, ¿tú? José, ¿tú? José a lo mejor se lo sabe. Pero pensé que José no estaba hoy. <laughs> Pensaba que a lo mejor José se acordaría del nombre de este Geshe. Pero... Entonces este se este estaba haciendo retiro en la montaña y cada vez que iba al baño tenía que salir fuera de su casita. Y en el camino que, que iba de la casita al baño había una zarza. Y esta cada vez que pasaba, pues se le atoraba su ropa en ella. Y cada vez que pasaba, pues le estaba rasgando la ropa. Y siempre que iba al baño y, y otra vez se, se atoraba en esa zarza, pues decía, bueno, ya, cua, ya luego la corto. Ya uh -huh. luego corto la zarza porque si no me va a romper la ropa. <laughs> uh -huh. Pero cuando ya regresaba del baño a la casita y veía otra vez la salsa, decía es que si me pongo a cortar la salsa voy a desperdiciar este mi tiempo. Es un tiempo muy valioso y es impermanente, así que mejor me pongo a continuar con mis prácticas. ¿Eso qué significa? Que él tenía ese logro de comprender en su totalidad la impermanencia. Y lo que significa, una vez que uno consigue eh, con, conocer con totalidad la impermanencia, sabe que el tiempo no puede desperdiciarse. Uh -huh. Y el hecho de que uno no dé tiempo a desperdiciar uno no se permita desperdiciar el tiempo es contemplar la impermanencia es decir es como ese ladrón que no el que, ladrón que no te quita ese tiempo. <laughs> Hay muchos sutras, al igual que también en el contexto del Tantra se menciona acerca uh -huh. de la impermanencia, resaltando la importancia que este tema tiene. De hecho, citando a Spagoya, decía, no sabemos lo que va a venir primero, si mañana o la vida futura. Entonces, mejor esfuérzate por la vida futura que por el mañana. Nosotros lo sabemos.

nos vamos a morir, sabemos todo ello, sabemos que es impermanente esta vida. Sin embargo, y a lo mejor ahora lo escuchamos y sí afirmamos, es verdad, es cierto, pero luego nos olvidamos, se nos olvida. Y es como, es por la falta de familiarización con ello. Entre más lo conozcamos, más nos familiaricemos, más grabado se nos queda y, me, y con menos facilidad se nos olvida. Y, por ejemplo, el día de hoy, que, estamos, que se iba a hablar de los, o que se está hablando de los cuatro sellos, era Dagri Rimboche el que iba a explicar acerca de los cuatro sellos. Pero, de hecho, también nos está enseñando que la impermanencia. Cómo nosotros tenemos una idea y nos planificamos algo, pero no siempre sucede como nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque las...

¿Cómo nos podemos familiarizar con la idea de la impermanencia y tenerlo presente en todo momento en nuestra mente? En nuestra mente? Pues analizándolo, entonces la se puede analizar la impermanencia, aunque ahora lo que se menciona es todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Pero ¿cómo te familiarizas con esa idea? ¿Cómo la cultivas? Entonces seguimos lo que dice en el Ambrin. Para cultivar esa, esa idea y familiarizarnos con ella, se utilizan los tres, tres puntos con nueve razonamientos. Uh -huh. <laughs> y estos tres puntos raíces de, con, de contemplar la impermanencia son el primero que el, la, la certeza de la muerte segundo el momento de la muerte es incierto y el tercero es que únicamente el dharma nos va a ayudar entonces me va por lo tanto, estos tres puntos, como ven, nos está dando mucho a analizar, mucho a contemplar. Yo sé que para los ya antiguos estudiantes esto ya lo tienen dominado, ya se lo conocen, pero también vale la pena eh, incluir a, a las personas nuevas. Entonces, Gisela lo va a explicar de manera breve. ngā rāndzō yīg dīng kāmya, yīnī yīsh kūñchō yīshī, yīnī ālā tōmba shāyajatayabās. Tā, lō nī tōng ngāpchā yīnāndā kārī na mānggūchī yīg ngā yīnī sūm tōngsik yāmarā yīchī yūchī tā, o dīnyā yīg ngā yīg ngā yīg tōmba mānggūchī yūchī yāmarā yīsī, tāndā yīg sāyajatayabā yāmarā En cuanto al primer punto de que la muerte es definitiva, es simplemente pensar, pues si seres tan especiales como pudo haber sido Jesús, como puede haber sido los profetas de la tradición de lo islámica, de los musulmanes, etc. O también, o nosotros dentro del propio budismo, el Buda, un ser, el Buda, Buda Shakyamuni, que en el caso de Buda Shakyamuni, que apareció hace más de 2500 años, grandes eruditos, grandes expositores de una tradición, de una religión, pero ahora... Lo que queda de ellos es únicamente su nombre, nada más. Todos ellos han tenido que morir. Al igual que también cuando pensamos en los años 1930, 20, había grandes científicos, grandes filósofos que ahora ya no están, que lo único que queda pues es el trabajo que hicieron y su nombre, el nombre. Son Simplemente se queda su nombre quiere decir que personas con tan tanto conocimiento tan especiales han muerto porque yo no iba a morir por lo tanto todos vamos a tener que pasar por ese momento de la muerte sí. Hay gente que ha sido en el mundo muy, muy famosa, pero que ya no están. Y que lo único que queda, o lo único que, que se recuerda es su nombre. Ya nada más queda el nombre. La persona ya no está. Han fallecido. Pues de la misma manera, nosotros también nos vamos a tener que, de vamos a tener que dejar este cuerpo. También nos vamos a morir. Todo lo que es producto del karma y de los engaños muere. Yo sé que para algunos pensar o hablar acerca del sufrimiento o hablar de la muerte, de la impermanencia, para algunos puedan parecer temas que los entristecen, pero no es, yo sé que para los antiguos estudiantes ya saben que estos temas no es con la finalidad de entristecer ni preocupar a nadie, sino que son temas que son necesarios, importantes para reflexionar. Uh -huh. No es para meter miedo, es para observar la realidad en la cual nos encontramos. Porque el hecho de estar contemplando y pensando una y otra vez acerca de la muerte, la muerte, ¿qué conseguimos con ello?

Para aquellos que son budistas, entonces el contemplar el tema de la impermanencia y muerte lleva a la necesidad de practicar las enseñanzas, practicar el Dharma. Para aquellos que no son budistas, el reflexionar en la impermanencia y muerte nos lleva también a contemplar que esta vida termina, pero que después de esta vida viene otra, tomamos otro renacimiento. Y los lugares a los que podemos ir después de esta vida o es a un lugar muy bonito, muy agradable, o es a un lugar muy desagradable. Y en cuanto a este tema... Prácticamente todas las religiones lo tocan, que después de esta vida o te vas a un lugar bonito o te vas a un lugar desagradable. Pues también el budismo te habla de que vas a tomar otro renacimiento, te vas a ir a otro lugar después de esta vida. Entonces, depende de ti qué tipo de acciones realices, lo que te lleve a un buen renacimiento o un mal renacimiento. ¿Mm? Y así ves las ventajas de seguir un buen comportamiento y las desventajas de no hacerlo. ¿Sí? Como Nagarjuna explica en la carta un amigo de la claridad ir a la claridad, es decir, ¿cuáles son las causas que tú tienes que cultivar para que de esta claridad en la que te cuentas puedas seguir a otra claridad, a otro lugar mejor. Y también dice Nagayuna, o oh, ir de la claridad a la oscuridad. Es decir, ¿cuáles son las causas que te llevan de ir, de dejar, al dejar este cuerpo, ir a un lugar desagradable? ¿Cuáles son las causas que te llevan a ello? <coughs> Cuando nosotros queremos ir de la claridad a la claridad, significa que las causas que nos lleva a ir a la claridad son las acciones virtuosas. Y lo que de la claridad nos lleva a la oscuridad son las acciones no virtuosas. Por lo tanto, es necesario cultivar las acciones virtuosas e ir evitando crear más acciones negativas. Y ahora nosotros, con este cuerpo humano, con este renacimiento humano, tenemos la condición por excelencia para ir creando las causas que nos lleven a la claridad e ir dejando atrás las causas que nos lleven a la oscuridad. Nosotros tenemos ya la base necesaria para irlas creando. El hacerlo no únicamente está en nuestras manos. ¿Ah? Por lo tanto, es estar meditando en, las, en, 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 los, en lo que va a venir después de esta vida. Y eso lo dicen también, eh, ya que hemos citado a los Geshis Kadambas, también los Geshis Kadambas dicen... el hay que estar contemplando lo que va a venir después de esta vida. Uh -huh. uh -huh. Sí, <gores> no entender vos. Ni son son de chiji ma, no me me son de va. Son de de ñunures, chiwe de mangures. Ni da de ya, chiji no No da de son de mangures. Da rica ne chegi de no manzo. No voy a hablar en detalle de cada una de las razones que justifican cada, cada uno de los puntos a contemplar en impermanencia y muerte, pero así en general. Otra de las razones que nos llevan a estar al a ser conscientes de la impermanencia y muerte es que las condiciones, las condiciones que favorecen la vida son pocas y las condiciones que favorecen a la muerte son muchas. Son más las que favorecen la muerte y menos las que favorecen la vida. E incluso va más allá diciendo, incluso aquellas que favorecen a la vida luego también pueden favorecer a la muerte. Mm. Y no hace falta que utilice...

Vemos como incluso la propia naturaleza también atenta contra la vida. El agua con las inundaciones, el viento con los huracanes, o los incendios, el fuego con los incendios, también atentan contra la vida. Favor, pueden dar lugar a la muerte. Y no soy médico, pero ¿cuántas enfermedades nuevas o con nuevos nombres están apareciendo en nuestra actualidad? Estamos viviendo una época que se le llama una época degenerada, en donde todavía hay más factores, más condiciones que pueden favorecer la muerte. ¿Mm? Y ah. que las situaciones desagradables que se nos presentan vienen una detrás de otra, ¿Mm? como una lluvia. ¿Mm? ma jiran da şingiriz yine ya kaladı manzu söjüriz hıh tsırı bu da ya bu şey ya gelirdi kararı nöjen kazen de olsa kalasene çijen de de olsa o dağadan şey motor ene kangba hı rwa da da kangda sönbey jüriz o dejenin çije mangbu robdugas o de somda o do somdanin çi cha sambuciyala Y de hecho también ya lo saben, cuando hablamos de factores que favorecen a la vida, pero que también pueden favorecer la muerte, como por ejemplo la comida. La comida es necesaria para que podamos seguir viviendo, pero también la comida puede ser un factor que dé lugar a la muerte. Cuando no se come apropiadamente o cuando se come algo que no se debe, puede favorecer a la muerte. Al igual que también, por ejemplo, el coche, el coche que se supone nos da protección, también puede provocarnos la muerte. Y la casa misma, que también nos da protección para que estemos bien, para que sigamos viviendo, puede también provocarnos la muerte. Hay muchas condiciones que, en teoría, son para favorecer a la vida, pero también pueden favorecer a la muerte. Y es pensar en este tema no es de nuevo no es para tener miedo ni preocuparnos sino para darnos cuenta que, cual, que que nuestra vida es muy frágil y que por lo tanto tenemos que asegurarnos que lo que hacemos nuestras acciones vayan bien dirigidas sean buenas mm. Y no hace falta ser budista para que estos consejos los apliquemos en nuestra vida y nos beneficiemos de ella. Porque el, el estar meditando en la impermanencia y muerte no es como estar viendo un, un espectáculo o estar viendo una película. No verlo como algo ajeno a nosotros, sino al contrario, pensando en nosotros. que va, Darnos cuenta de que yo puedo morir, morir en cualquier momento, que me voy, definitivamente me voy a morir, cuando vaya a ser. Es decir, aplicarlo también en nosotros. Y esto nos va, a ayudar para, para, nos va a ayudar en nuestra vida, nos está beneficiando para que podamos dirigir bien nuestra vida. Paso un bote perdón. Bueno, dice Y el tercer punto es más bien para decirle adiós. En la época en la que estamos viviendo, el tercer punto sería como para decirle adiós o decirle perdón. es cuando, pero dice, me voy a ir un poquito atrás. Cuando estuve, cuando hablamos también de la muerte, es contemplar que la muerte es definitiva y contemplar que el, pensando en todas las condiciones que pueden atentar contra nuestra vida para ver que la muerte no sabemos cuándo va a venir. Y el contemplar que la, el momento de la muerte es incierto nos lleva a decir esa ahora cuando tengo que practicar las enseñanzas. Y ahora sí, el punto número tres es, como he dicho, es para decirle lo siento. Porque el tercer punto dice, únicamente el dharma es lo que te va a beneficiar. Porque cuando uno contempla que el dharma es lo único que te va a ayudar en nuestra vida, en la vida, lo único que perdón, que en el momento de la muerte el dharma es lo único que te va a ayudar, entonces tú dices pues ya mi vida la voy a dedicar única y exclusivamente a la práctica del Dharma. Mm. Y es ahí cuando Geshe la dice, pero eso ya es para decirle adiós y decirle lo siento, porque nuestra vida en la actualidad no podemos dedicarla única y exclusivamente a la práctica del Dharma, sino, ¿quién nos da de comer? Mm. sino no, ¿quién nos va a dar de comer? Porque antes, claro, en épocas antiguas uno decidía retirarse de la vida y practicar únicamente las enseñanzas. Como es la historia de que que la puede contar a Nenerea. <laughs>

Antes de convertirse en Gesheben Gungel, él era un ladrón. Más exactamente hablando, era un asaltador de caminos. Y él cuando, cuando hacía eso, pues a veces no conseguía ni nada ni para meterse a la boca, ni para comer. Y entonces Gesheben Gungel decía, cuando yo era un ladrón, no tenía suficiente comida para alimentarme, para meterme la boca pero ahora que por supuesto que se luego cambió, practicó las enseñanzas, fue un gran meditador y entonces él decía antes no ten, cuando era ladrón no tenía alimento suficiente para meterme la boca. Ahora que soy un practicante no tengo boca suficiente para meterme tanta comida que la gente me ofrece Y es que en esas épocas, pues la gente se volcaba a ayudar y benefactar a todos aquellos que se dedicaran únicamente a la vida espiritual. También en la India, no solo en el Tíbet, sino también en la India, es cuando, el Buda, eh, cuando el, el Buda estaba en este mundo, ordenó a, a varios, les dio la ordenación de, de monjes, y ellos ni siquiera tenían una cocina. No les hacía falta. Lo único que tenían era un bol, un bol que se le llama el bol de mendigo, en el cual la gente les daba de alimento. No les hacía falta cocina. Ellos, la gente se volcaba para darles de comer. Pero esas épocas ya no existen. ¿Mm? Entonces, hablando de comida, que ya casi es la hora de la cena, vamos a voltear nuestro bol. No se nos vaya a entrar más hambre. Y si alguien quiere preguntar algo, por favor, pregunte. No hay ninguna pregunta. Perdón, perdón, está aquí. Aunque creo que lo dirá después, pero del segundo sello. De todos los eh, fenómenos contaminados son sufrimiento. Eh, ¿Cuáles son los fenómenos contaminados? Tanda chiche na sañi reche na ngi rees, y netanda nyipa, didi dungue repa, seche, danet chue tamche marapa. ¿Qué? Tanjinas no ni sabjese mas no es. ¿Sabjelo? ¿Entonces hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Chue? ¿Lagierre? ¿Sabjese chue Ah, te ah, ah.

es como la analogía que él suele explicarnos, es como una fábrica, todo proviene de una fábrica. Esa fábrica es la que nos lleva a producir tanto lo bueno como lo malo, lo malo. Y esa fábrica, ese origen, ese origen es contaminado que nos lleva tanto a crear bueno o malo, pero si es originado, si viene del mismo origen, de las mismas fábricas, está contaminado. Entonces, todo lo que provenga de ahí, todo lo que es producto de esa fábrica, todo lo que tenga ese origen contaminado, por eso se dice es sufrimiento. Y si es verdad, es un poco complejo de explicar como nos sucedió el otro día que estábamos explicándolo. ¿Qué es? ¿Cuál En el curso del otro día, ¿qué fue lo que Ghechela mencionó? ¿Qué dije, dice? No te acuerdas. No sé, supongo que es... No lo sé, no lo sé. José. José. José.

de todos modos, esto se va a comentar mañana. Es decir, cuando hablamos del sufrimiento, nosotros no, una persona va. ordinaria... Ajá, hablamos del sufrimiento y si somos más precisos del sufrimiento que lo abarca todo, es un sufrimiento que no es fácilmente de percibir por una persona ordinaria. Y la analogía que se explica es nosotros, por ejemplo, no podemos ver los bellos que tenemos en la palma de la mano. Pues así es como el sufrimiento que la abarca todo. Nosotros no lo podemos percibir, no lo podemos ver. Sin embargo, un ser aria, un ser superior, está consciente y ve ese sufrimiento e y es como si tuviera una basurita en el ojo que le está molestando porque es consciente del sufrimiento que la abarca todo ustedes han visto esos esos pelos que tenemos esos bellos que tenemos en la palma de la mano entonces de están dos sí había una chica que ahora no está que nos los enseñó dos sí, porque ella trabajaba en un laboratorio y entonces con uno de esos microscopios muy potentes, logró ver que sí que tenemos bello en la palma de la mano. Oh, is, oh. Y nos trajo una fotografía. Mm -hmm. ah, como verán, no se creía lo que había dicho Geshla. Oh, no lo tuvo que oh, comprobar. Oh, <laughs> y entonces se fue al microscopio. Oh. Sí, yo creo que fue en el 2006, por ahí. Oh, oh.